Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a resolver la siguiente ecuación que contiene logaritmos. ¿Sí? Observemos lo siguiente. Logaritmo natural de x es el denominador de la expresión de la izquierda. Logaritmo natural de x más 1, el denominador de la expresión de la derecha. Entonces, como la tengo en esa forma, vamos a multiplicar en cruz. Quedaría paso número 1. Logaritmo natural de x más 1. Si multiplicamos este con este, se repite dos veces. Aquí lo tenemos. Igual logaritmo natural de x. Al multiplicar este con este, se repite dos veces. Paso número 2. Vamos a transponer el que está a la derecha y lo pasamos a la izquierda. Cambia de signo. Y nos quedaría de esta manera. Paso número 3. Resolvemos la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces tenemos logaritmo natural de x más 1. Recordemos, el exponente lo rebajamos a la mitad. Está la 1. ¿Sí? Lo mismo para este. Nos quedaría de esta forma. X más 1 por acá más logaritmo natural de x igual a 0. Paso número 4. Cada factor, es decir, cada corchete lo vamos a igualar a 0. Entonces quedaría logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de x es igual a 0. ¿Y aquí qué podemos decir? Muy bien, vamos a transponer este, quedaría logaritmo natural de x más 1 es igual a logaritmo natural de x en el paso número 5. Y en el paso número 6, observemos lo siguiente. El logaritmo natural y el e, el número de Euler, el neperiano, son inversas, lupa en 1. E a la logaritmo natural de x. Como son inversas, si las tapo aquí, me quedaría igual a x. Entonces, vamos a aplicar eso. Y nos quedaría e a la logaritmo natural de x. Tapamos acá, me quedaría x más 1, paso número 7, igual a x. Simplificamos esta x con esta x. ¿Qué vamos a tener? Muy bien. Paso número 8. 1 es igual a 0. ¿Qué es esto? Una contradicción. Es decir, no existe, no tiene solución, no tiene sentido. ¿Sí? Ya tenemos este. Vamos ahora para este. Liberamos espacio. ¿Sí? Paso número 9. Logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de x igual a 0. Es esta parte que vamos a tomar. Seguimos liberando espacio para trabajar de una manera más cómoda. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de x más 1. Si transponemos este, quedaría negativo, menos logaritmo natural de x. Recordemos la lupa 3. Si yo tengo logaritmo natural de esta expresión, ¿qué pasa? Este coeficiente va a ser exponente. Coloquémoslo así, quedaría logaritmo natural de x a la a. ¿Sí? Propiedad del logaritmo de la potencia. Entonces, vamos a escribirlo de esta forma.
logaritmo natural de x a la menos 1. Paso 10, paso 11. ¿Sí? Paso 12, vamos a aplicar la lupa en 1. E y el logaritmo natural son inversas. Entonces, vamos a escribirlo de esta manera. E a la logaritmo natural de x a la menos 1. Se me van estas las inversas y me quedaría x más 1 igual x a la menos 1. Entonces vamos a tener x más 1 es igual. ¿Qué es x a la menos 1? Propiedad de potencia, 1 sobre x. Si lo bajamos queda el exponente positivo. Entonces vamos a tener, este es el denominador de toda la expresión de la izquierda. Vamos a multiplicar en cruz. Entonces vamos a tener x al cuadrado más x, x por 1x igual a 1. Digamos que este es el paso 13, 14 y 15 como para manejar un orden, ¿cierto? Paso número 16, vamos a formar la ecuación cuadrática. X al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Ubicamos la lupa 2. La lupa 2 que nos dice, ¿quién es a? El coeficiente de la variable que está al cuadrado. B, el coeficiente de la variable que tiene exponente 1, en este caso es 1. Y C, el término independiente, menos 1. Ya lo identificamos, reemplacémoslo, quedaría menos b, que es 1, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1, partido 2a. Recordemos que a vale 1. Entonces, al resolver la cuadrática, vamos a tener lo siguiente, menos, más o menos, la raíz cuadrada, 1 al cuadrado, 1, ley de signos, en este producto me da positivo, 4 por 1, 4, y aquí me da 2. ¿Qué observamos? Observemos lo siguiente. Aquí vamos a tener menos 1 más o menos raíz de 5 partido 2. La raíz de 4 es 2. La raíz de 5 es 2 y algo. Para ser más exactos, raíz de 5, 2.24. Redondeado a dos cifras decimales, 2.24, ¿sí? Entonces vamos a tener x es igual menos 1 más 2.24 partido 2, una x sub 1, x sub 2 menos 1 menos 2.24 partido 2. ¿Qué observamos aquí? En el numerador me da positivo. Dividido algo positivo, esto me da mayor que 0, es decir, positivo. Muy bien. Negativo el numerador, positivo. Menos por más da menos. Menor que 0, es decir, negativo. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy hablando de logaritmos, x logaritmo, vea, logaritmo de número negativo, no existe. Entonces, esta queda descartada. La que me sirve dentro de la solución es esta. Si lo reemplazamos en la ecuación, se me va a cumplir la alternativa, pero para x sub 1. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda visitar lista de reproducción de los diferentes temas.